Hay que bajar esa fiebre como de lugar. Está muy alta, doctor. Hay que meter el hielo. Parece ser neumonía, su estado es muy crítico. ¿Qué te hiciste? Nada. Pues ese color te queda precioso. Gracias. Oye, ahora van a la prueba de maquillaje, ¿verdad? Seguramente vas a quedar divina. Gracias. Solo quiero reafirmar lo que acordamos tú y yo. Recuerda que ahora somos aliadas. ¿Por qué? Porque tú me dirás todo lo que los niños hagan y digan. ¿Te acuerdas? Así seremos más amigas. ¡Ah, sí! Acordada, ¿eh? Yo confío en ti, no lo olvides. Ajá. Híjole, estas dos ya se están secretando. Tengo que tener mucho cuidado con la Priscila. Esa señora tiene que estar furiosa. Ni se imagina que somos... que somos cómplices al rescate. Llevar una gran sorpresa cuando se entere de quién la ayudó a escapar. Ay. Ay, me siento un poco mal. Híjole, yo creo que han de ser mis nervios por lo de la presentación del grupo. Ay, qué emoción. Ay, ay, Mariana, no te exaltes. Bien, niños, el momento ha llegado. Oye, Vicente, ¿y lo que nos hicieron cuándo lo vamos a usar, eh? Bueno, eso son tan solo pruebas. Ya después lo decidiremos. Pero tenemos que estar preparados para el gran día. Que mañana, ya lo sabemos. Así es. Por lo tanto, los quiero bien descansados, relajados. Vicente! Creo que eso va a estar muy difícil. ¿Por qué lo dices? Bueno, porque nosotros... ¿Por qué lo dices? Por nada, Vicente, no. Híjole, si supieran lo que estamos metidos. Bueno, niños, mañana va a ser un día inolvidable para todos ustedes. Si puedes contestarme, Joaquín. Pero, ¿qué quieres que te diga? ¿A dónde llevaron a Silvana? Tengo muchas ganas de verla y de decirle a Macrina en dónde está. Es que... debe estar feliz después de estar en el encierro en que la tenían. ¿Tú sabes qué es lo que quiere hacer? Dile que quiero verla, abrazarla. Y juntas iremos a buscar a nuestra mamá. Sí, mira. ¿Sabes, Mariana? No sabemos nada de Silvana. ¿Qué? Rescatamos a Silvana. La llevamos a nuestra casa, pero... en un momento en que la dejó sola, Julia se fue. No sabemos nada de ella. No, 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 es que no entiendo nada. ¡Explícamelo, Joaquín! ¡Explícamelo! Yo confié en ustedes y me salen con que las vacas vuelan. ¡Ay! ¿Por qué soñaste eso? Así de verdad, Silvana. Además,
rosas y otras azules. Decían muu. Yo no sé por qué se ríen. ¡Porque es chistoso! Lo que pasa es que les encantan burlarse de la gente. Así se burlan de mí. No nos estamos burlando, ¿eh? Ven conmigo, ya viste, hasta lloré, ¿eh? Sí, de la risa. Niños. No quiero seguir discutiendo con ustedes, ¿sí? Voy al baño. A ver, Julia. Ahora dime qué fue lo que pasó en la casa. ¿En dónde estás, Ivana? Me urge saber. Mariana, es que, mira, yo me siento muy mal porque fue mi culpa. Bueno, pues aunque sea, dime qué fue lo que pasó, por favor, pero rápido, no tardan en venir a buscarnos. Imagínate que alguien nos escuche. Bueno, lo único que te puedo decir, Mariana, es que la dejé un momento sola y cuando regresé a ver, ya no estaba. Ay, no puede ser. Ya no estaba, ¿eh? Son cosas de nosotros, Priscila. Con permiso, ¿eh? Vámonos. Bien, vamos a empezar. Empezamos en un momento. ¿Estamos listos, cabina? Vamos al aire. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Muy buenas tardes, querido público. ¿Cómo estamos? Veo muchas caras alegres por aquí. ¿Por qué será? No me digan que vienen a ver el nuevo lanzamiento del maravilloso grupo Cómplices al Rescate. ¡Sí! ¿Ustedes sabían que los integrantes del grupo son unos niños muy responsables y estudiosos? ¡Sí! No crean que por venir a cantar han dejado la escuela. ¡No! A ver, ¿a qué niño les gustaría formar un grupo? ¡Sí! ¿Aquí, allá? ¿Atrás? ¡Sí! Muy bien, pues no dejen de perseguir sus sueños. Porque todo lo que deseamos se puede lograr. Con este grupo de niños que les voy a presentar, todos ellos serán nuestros cómplices al rescate. ¡Pero que se oiga! ¡Con mucho ánimo! ¡Con ustedes! ¡Joaquín! ¡Felipe! Forman el grupo que nos rescatarán a todos nosotros de la tristeza, contagiándonos con su alegría. Con ustedes, pido un aplauso muy fuerte para Cómplices al Rescate. Ay, mi niña, mira hasta dónde se va. Te pareces tanto tú a mí. El tenerte me hace tan feliz. Tú eres yo y yo soy como tú. Nadie nos podrá ya separar. Lo que sea de cada quien, estos niños son buenísimos. Esa gemela es extraordinaria. ¿Dónde estará la otra? Este es el antibiótico que me pidió. Voy a aplicárselo. Esperemos que la niña reaccione. ¿Ya localizaron a alguno de sus familiares? Todavía no, doctor. Por lo menos ya sabemos quién es ella. Necesitamos averiguarlo, señorita. El estado de la niña es muy delicado. Esperemos en Dios que pase este día. Thank you.
juntos seremos por fin como cómplices. Listo, Héctor, vamos a entrar al aire, listos. ¿Listo al aire? 10, 9, 8, voy cámara 2, 6, 5, 4, 3, 2, luz, al aire. El limón es para ti, ¿no, nena? Dios, que te vaya bien, guapa. ¿Y a ustedes qué les sirvo? Niños, entren ustedes, yo aquí los espero, anden. ¡Ay, no! ¡Entra! ¡Anden! ¡Nina! ¡Entra! Juntos hemos recorrido mil historias. Juntos seguiremos. Fue todo un éxito. A mí este grupo para iniciar me dejó puras pérdidas. Y ahora para colmo esa chambaca se escapó. ¡Gracias! ¡Uy, ya no sabía que me iba a volver famosa así de rápido! ¡Uy, esto es padrísimo! La que no puede ser muy contenta es Mariana. ¡Sí!
natural, ahorita hablo con ella. La que está insoportable es Priscila. Mírenla. ¿Cómo se llama? Ay, no, no puedo. Tiene la sangre más pesada que yo he conocido, ¿eh? Ay, acuérdense que hay que tener cuidado con ella. ¿Saben qué ahorita ven? Estás preocupada por Silvana, ¿verdad? Mucho, Joaquín. Ay, pues yo quisiera saber en dónde está. Tengo reterto miedo de que le haya pasado algo. Ay, oye, te prometo que no descansaremos hasta encontrarla. Sí, todos juntos la vamos a encontrar. Acuérdate que la unión hace la fuerza. Somos cómplices al rescate. Mira, Joaquín. Yo te hice esto. ¿Es para mí? Sí, es para ti. Es para agradecerte pues, todo lo bueno que has sido conmigo y por todo lo que me has ayudado. Ay, te prometo que no me voy a separar de ella. Y desde hoy es mi amuleto de la suerte. ¿En serio? Oiga, mejor ya no digan nada. Ahí está la chismosa de Priscila. Hay que tener cuidado. Gracias. ¿Clubs de fan? Y el que tuvo más pegue fue Andrés. A mí nadie me pidió un autógrafo. Ay, claro. Yo sabía una pancarta con mi nombre. Todos estuvimos re bien. Sí. Yo pude haber estado mejor. Pero para la próxima no me va a opacar nadie. Silvana tiene razón. Todos estuvimos muy bien. Los felicito a todos. ¿Qué les parece si los invito a que festejemos con una nieve? ¡Sí! ¿Cómo no te van a dejar ir? Yo me encargo. Regina, la invitamos para... Nos tenemos que ir, Silvana, por favor. Pero queremos ir a festejar. ¿No le das permiso? Lo siento mucho, pero es que no va a poder ser. Pero... La ¿cómo? Niña pero... tiene que descansar. Usted comprende, ¿no? Oye, no se pueden ir. Un momento. ¿Cómo que se van? Si tenemos que ir a festejar. Sí. Digo, la ocasión lo amerita, ¿verdad? Por favor. Así es que vámonos todos juntos a celebrar, que yo invito. Usted también, don Fortunato. Ahora ya forma parte de nuestro grupo. Gracias, señor Vargas. Muchas gracias. Tienes que ser fuerte. Tienes que echarle muchas ganas. Estoy seguro que me estás oyendo. Mira, no sé cómo te llamas. Pero por favor, piensa. Piensa que vas a salir de esto. Niña, deja ahí. A ver, quítate.
Bueno. Sí, ella habla. Voy a aprovechar que está hablando por teléfono. Ah, sí, sí. Perdóname, no quise asustarme. Shh, por favor, ¿sabes dónde tienen a Macrina? ¿A Macrina? Sí, a Macrina. Pues yo creo que en su cuarto. ¿En su cuarto? ¿Sí? Ay, Damián, tú tienes que ayudarme. Claro, ¿qué quieres que haga? Mira, ve dónde está la Regina y entretela. Es un buen rato, ¿eh? Tengo que avisarle a Macrina lo que sucedió. Bueno, luego nos vemos, ¿eh? Sí, Damián. ¿Sí? Ay, pues muchas gracias. ¡Pues de nada! Fue a la cocina por un poco de agua. ¿Y qué está haciendo? Aquí estoy, señora. ¿Me buscaba? ¿Qué andabas haciendo en la cocina? Creo que te dio una orden, ¿no? Estoy esperando a que la cumplas. Es que tenía mucha sed, señora. Pero ya voy.